punto. Le va a pegar finalmente el argentino Fernández. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camisetas del equipo tricolor, todos en la zona de la media luna. Estamos en tiempo cumplido, va a ser la última. Le va a pegar el argentino Fernández, la va a mandar por arriba. Viene el centro, golpe de cabeza, ¡está gol! ¡Gol! De Nacional, Matías Zunino, el centro de Fernández. Quizás el mejor del argentino en toda la noche. Y en el primer palo, a él se le hicieron. Y él lo manda a guardar, Matías Zunino. Con golpe de cabeza en el primer poste. No se pudo acomodar bien Gurusiaga en su poste izquierdo. Y en la hora del primer tiempo, Nacional destraba un partido chivo. El bolso 1, Montevideo City, Torque 0. Toda de Zunino se le hicieron. A él le acabeció él también. El ex hombre de Danubio le da un bálsamo de tranquilidad al tricolor. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y era la oportunidad para irse con una sonrisa al descanso. Y la sonrisa es de oreja a oreja. En un mal primer tiempo de Nacional, termina sacando rédito de la última pelota del primer tiempo. La generó Zunino y la mandó a la red. El propio número 8 de Canelones al mundo, para que festeje el futbolista y el hincha tricolor. Nacional, por un cabezazo de Zunino, dice que le está ganando 1-0 a Torque. Seguinos en las redes, @FutbolClubUy, # FutbolClub por 1330 AM. Este es el tiempo. Ya le va a pegar a la pelota finalmente para el equipo tricolor, mandándola por el aire. Es el argentino Fernández. 1, 2, 3, 4, 5 camisetas del equipo tricolor en la zona del área que da a la tribuna Escarone. Recuerde que gana el bolso 1-0. Primer minuto de este segundo tiempo. Que le va a pegar a la pelota finalmente Fernández. Todavía no habilita al árbitro del partido. A ver, por favor, Ostojich todavía que les dice, por favor, muchachos, no se toquen eso. Más tarde Maribén. Está preciosa la noche de miércoles para ir a Cipriano Miró, 29-69. Pero aguantes un ratito. Faltan todavía 40 y algo de minutos. Vamos a ver. Todavía no habilita el árbitro del partido a la ejecución que viene de la Delgado contra las Carones. Está conversadísimo esto, como chamullo de Franco. A ver si vamos a ver de una vez si tiramos el tiro de esquina, por favor. Ahora sí, manda el remate el jugador Fernández, centro, cruza al área, balón que le va a quedar finalmente en el segundo palo. Matías Laborda aguanta la pelota. Matías Laborda ante la marca de un hombre del equipo de Torque, busca Diego Polenta, marcado está por Diego Arismendi. Va a mandar el centro Polenta, no se hablaron, la sacó de golpe de cabeza Bautista Ceja, la busca el Queca Almeida, remató, golazo, gol. ¡Gol! De Nacional, el Queque Cristian Almeida. En el primer minuto del segundo tiempo vino el centro cruzado. No pudo Polenta cabecearla, pero sí mandar un centro que despejó muy mal Bautista Cejas. Y le quedó al Queque Cristian Almeida, que fustigó de pierna derecha para dejar sin respuesta a Gurusiaga. Y en dos minutos del segundo tiempo, un gol antes de irse al vestuario. Otro gol debajo del brazo saliendo del camarín. El bolso 2, Montevideo City, Torque 0. Premio a uno de los más regulares, Cristian Almeida para Nacional. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y premio a la constancia de Almeida y de haber aprovechado su momento. Lo aprovechó en el Clásico y hoy ratifica frente al Montevideo City Torque. Un mal despeje del equipo ciudadano al medio, donde manda el manual que no hay que despejar. Para ahí despejó Torque y con la pierna derecha la mandó a la red el Queque Almeida, el ex Liverpool, ante un Gurusiaga tapado que nada pudo hacer y vio cómo se metía ese balón. Nacional, para la tranquilidad de su entrenador, desde el vestuario en esta segunda parte parece encaminar el triunfo ahora en 3 del segundo tiempo. Nacional 2, Torque 0. Seguinos en las redes, @FutbolClubUy, #FutbolClub por 1330 AM. Este es el tiempo.